Programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Has hecho bien en aclararlo porque cualquiera puede pensar que Julia soy yo. ¿Verdad que sí? <laughs> una nueva semana y un buen momento para empezar una nueva aventura radiofónica. Pues sí, Fernando, cada día más contentos, más ilusionados. Fíjate, hablábamos antes de comenzar el programa que llevamos ya casi tres, tres años y medio ¿eh? sí. y nos lo pasamos fenomenal. Seguimos viniendo con. Al, al estudio con la misma ilusión, con las mismas ganas que cuando empezamos. Y así que esperamos trasladarles a nuestras y nuestras queridos oyentes y televidentes esa sensación de plenitud y de alegría todos los miércoles. 159. Fíjate, madre mía, cuántos, cuántos programas. ¿eh? Bueno, recordemos que en esta nueva etapa, diario salir anoche, tuve un sueño. No se emite solo por streaming en las redes y el canal Twitch de Welcome DTV. Pues no, Fernando, porque además en eh, la nueva televisión en abierto, en Welcome DTV, está en los canales 23, 24 y 45 de la TDT madrileña. Y también seguimos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña también y en el canal TV Online de Radio de Speed de Barcelona. Y online también se emite en formato radio en Radio Cadena Spain, que engloba Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha y Radio Cadena Valle del Tietar de Ávila. También estamos en la FM en Radio Despide Barcelona, Radio Sierra de Madrid y Onda Áviles de Asturias. Pues esto, como decimos, los últimos programas es temporal porque, bueno, ahí va a haber sorpresas y no vamos a tardar mm -hmm. mucho en contar. No, yo, yo ya lo dije que el hace dos programas eh, me encontré en la puerta. ...un montón de, de gente deseando... Sí, hacían em... cola ya. Hacían ya cola vi, para ya, firmar... Ya te, ya, te, ya te vi firmando autógrafos. No, para emitir el <laughs> programa. No, que yo quiero tenerlo. Bueno, que, que sepas que he bajado... Porque yo tengo otro programa antes, ¿no? He bajado a tomarme un té... Y había varias personas que me dijeron... Te vemos en la tele, te vemos en la tele, así anda. que... ¿sabes? Ah, sí, es que abajo en, el, en, en la cafetería lo de ponen, abajo ¿verdad? lo ponen, sí, sí, ponen, sí, 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 sí. sí. Yo no, no me había fijado, pero sí. No, pero tú es que eres guapa y entonces se acuerdan sí, de claro, ti. Vamos. De mí quién se va a acordar. Bueno, de ti también, Fernando. ¿Sí? Bueno, será la porque... te mira, subestimes. La, será por Mira, el feo de la tele. Anda, anda. <laughs> pues... Vamos a empezar nuestra aventura radio televisiva plena de información y entretenimiento, recordando a nuestros oyentes oyentas, televidentes y televidentas. Eso es una broma que gasto yo, eh, que una, una vez me dijeron, oye, no, eso está mal dicho, digo, sí lo sé. pero Lo hace, yo lo... Lo hace a propósito, es que es así de gracioso él. Se levanta así por la mañana, sí, chistosillo. Bueno, <laughs> pues que este programa nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero. Con objetivos comunes, el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Un programa con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Una vocación que nos hace poner toda nuestra ilusión, como os, eh, decimos siempre, y todo nuestro interés semana tras semana, y esperamos que disfrutéis tanto del programa como nosotros disfrutamos haciéndolo. Eh, pero. Como nos gusta hay destacar, un pero, sí, hay un Perú muy grande. Como nos gusta destacar, los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Y por supuesto, también quienes nos veis y nos escucháis. Así que, dicho esto, Julia, dinos por favor quiénes nos van a acompañar hoy. Pues sí, Fernando, hoy nos van a acompañar Beatriz Octavio, cofundadora y coinspiradora de la Fundación Código Venezuela, y José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones Institucionales para España y Portugal en Estelantis. Luego diremos qué es Estelantis. Vamos a decir de, de qué vamos a hablar hoy. Pues bueno, en la primera parte del programa vamos a hablar de la Fundación Código Venezuela y también de un día que se celebra mañana y que nosotros pues, nos hemos anticipado. El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Un homenaje para todas las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares para escapar de conflictos o persecuciones. Y también vamos a hablar de movilidad sostenible, conectividad, conducción autónoma y propiedad o uso compartido de vehículos, todo ello, todo ello con un claro enfoque en la electrificación. También hablaremos de la aplicación de la economía circular basada en las tradicionales 4R, reparar, reutilizar, remanufacturar y reciclar. Si te parece, Julia, empezamos, que ya tenemos en el estudio a nuestra primera invitada de hoy. Por supuesto, Fernando, empezamos. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Saludamos a nuestras y nuestros oyentes, televidentes y tuicheros. Un nuevo y cordial saludo desde este estudio, desde Madrid. Pues dicho esto, Alío, que empezamos. ¿Por dónde empezamos hoy? Pues Fernando, pues eh, por el 20 de junio, por mañana. ¿Te parece que adentemos uh -huh. un, un día? Bueno, mañana además empieza el verano, que se acaba la primavera hoy. ¿eh? ¿Sabes eh, qué se celebra mañana? Pues ya, si lo, no me... te, acabo de, te lo acabo de decir hace un rato. No, pero lo, lo sabías. Si, y Iba a decir, si no me equivoco, pero ya en, se han puesto las cartas sobre la mesa, mañana se celebra el Día Mundial del Refugiado. Claro, es un día especial en honor a las, de, a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. Este día se celebró por primera vez a nivel mundial el 20 de junio de 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En un inicio, antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designara oficialmente como un día internacional, se le conocía como el Día de los Refugiados de África, vamos, como si no hubiese refugiados nada más que en ese continente. Una fecha que quiere ser eh, un homenaje, este 20 de, el 20 de junio, para todas las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares para escapar, como hemos dicho antes, de conflictos o persecuciones. Personas eh, con, con los sueños rotos y que, y que, bueno, que van a otros países eh, para que los acojan y les ayuden a esos pedacitos de sueños, recomponerlos y hacerlos realidad. Sí, Julia, y todos juntos podemos contribuir a defender sus derechos, a estar, a disfrutar de la vida como hacemos nosotros y no estar inmersos en una lucha constante por sobrevivir, a buscar protección, podemos poner nuestro granito de arena para apoyar su, incluso, su inclusión social y económica y promover soluciones para arreglar su difícil situación. El lugar de nacimiento es solo un accidente. Eh, que te condiciona la vida para, para siempre, eso sí. La verdad que, que sí. No sabemos lo afortunados que somos ¿eh? y hay que dar gracias cada día. Eh, con el Día Mundial de Refugiados se subrayan los derechos, las necesidades y los sueños, otra vez los sueños, aquí somos un programa de soñadores, los sueños de las poblaciones refugiadas y desplazadas. De este modo se fomenta la movilización de recursos y de la voluntad política para que más allá. De sobrevivir, estas poblaciones logren además prosperar. No quiero hacer esperar más a nuestra invitada, pero ya sabes que aquí nos gusta dar datos y cifras. Y según ACNUR, a fecha de mayo de este año hay 120 millones de personas refugiadas en el mundo. Los conflictos en curso, desde Sudán a Gaza o Myanmar, están provocando nuevos desplazamientos y requieren una solución urgente. Hay 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo y es que aquí eh, es donde quería llegar. Quería llegar a Venezuela, un país que tiene casi 8 millones de personas desplazadas, tremendo, que dejaron el país buscando protección y una mejor calidad de vida. La mayoría de estos desplazados, más de 6 millones y medio de venezolanos, viven en países de Latinoamérica y el Caribe. Más de un millón de solicitantes de asilo procedentes de Venezuela en todo el mundo, eh, cifras del Gobierno, y más de 230. Perdón, 230.000 refugiados reconocidos en Venezuela. Las cifras son espeluznantes. ¿eh? La verdad que sí. Y como hemos anunciado esta mañana, tenemos con nosotros a Beatriz Octavio. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Julia. Buenos días, Fernando. Para mí es un placer estar aquí esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por haber venido. Y quiero compartir con nuestras y nuestros oyentes y televidentes que Beatriz es venezolana y que llegó a España. Antes de la pandemia, en 2018. Ella es ingeniera o ingeniero de, de formación, eh, da igual, con una carrera de más de 25 años construyendo, transformando, creando marcas exitosas en potencias de mercadeo como Procter Gamble, Keloch, eh, Sachi Sachi, etc. Eh, Beatriz es, es cofundadora y coinspiradora en Fundación Código Venezuela, una fundación de bien social enfocada en transformar, impulsar y potenciar, pues eh, se pueden imaginar, a la diáspora venezolana de los que más de 580.000 eh, de esta diáspora de, de venezolanos viven en este país, en España. Beatriz, es la crisis de los refugiados más grande del mundo. Eso, eso nosotros creemos. Es decir, ya pasamos a Siria. Lo interesante es que esto está sucediendo en un país donde no hay una guerra. Una guerra en el sentido tradicional de la palabra. Entonces, sí, somos el grupo refugiado, el grupo desplazado más grande de la historia de la humanidad. Increíble, ¿no? ¿Cómo, Increíble. cómo, cómo, cómo te sientes tú como venezolana que, que te has desplazado, que estás en España? Eh, eh, ¿Qué? ¿Cómo te sientes? No? Ya, bueno, hablando un poquito, porque tú también eres refugiada, ¿no? Yo los escucho y todavía hay incredulidad cuando yo oigo a personas como ustedes hablando de Venezuela en estos términos. Pero es una realidad, es así. Eh, ocho, se habla ya casi de nueve millones de venezolanos que han salido de su país. Perdona, sobre una población de cuánto? Treinta. Pero además a mí me gusta mucho recalcar las características de esta diáspora venezolana. Hay muchas estadísticas, pero a mí me gusta usar la data de Facebook. Si tú vas a crear una audiencia en Facebook, tú puedes saber cuántas personas venezolanas se han conectado en Facebook en los últimos 30 días fuera de Venezuela. Y ese número te da más de 5 millones de personas. Por supuesto que hay muchísimos venezolanos que están fuera, que no se han conectado a Facebook por edad, porque están en zonas fronterizas, etcétera. Si miras las características de estas personas que se han conectado a Facebook en los últimos 30 días, más de la mitad de quienes se conectan desde Canadá, Estados Unidos, Panamá, Chile, Argentina o cualquier país de Europa, más de la mitad tienen como mínimo una carrera universitaria. Muchos de ellos tienen másters y doctorados. Y hay un 20% adicional a este 50% que tienen una carrera técnica. A mí me gusta resaltar esto porque se trata, debería tratarse, de un bono demográfico con las políticas correctas de inserción. A mí me gusta verlo así y luchamos desde la Fundación porque no se asocie con la diáspora venezolana palabras como catástrofe, crisis, problema, sino palabras como oportunidad, futuro. Es conmovedor porque yo veo que la gente viene buscando una oportunidad, buscando un sueño, como tú dices, no una limosna ni causar un problema. Nosotros queremos integrarnos, queremos sumar, queremos aportar y yo creo que lo estamos haciendo. Eh, yo tengo aquí unas palabras tuyas, Beatriz, que dices. Creo firmemente en el potencial del venezolano. Solo veo posible una Venezuela bonita, positiva y moderna. Es por eso por lo que trabajas cada día, supongo. Es así. Tú sabes que yo yo siempre amé mi país, todavía lo amo, y la decisión de irte es una decisión muy personal y muy dura. Respeto a quienes han decidido quedarse. Tengo muchísimos miembros de mi familia que están allá. Y respeto a quienes han decidido irse. Ambas opciones eh, conllevan una enorme carga de sacrificio y de miedos en el contexto de lo que estamos viviendo en Venezuela. Sin embargo, yo creía en los venezolanos, pero ahora creo muchísimo más, porque a nuestras características, como te digo, profesionales, etcétera, a nuestras características blandas, que seguramente ya ustedes con tantos venezolanos en España conocen, la alegría, las ganas de trabajar se une esta condición de migrantes que hace que la gente sea todavía más luchadora, todavía más trabajadora, porque cuando tú sientes que lo has perdido todo, tú también estás dispuesto a hacer cosas que quizás antes no estabas dispuesto a hacer. A darlo todo también. Has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, dices que una gran mayoría de esos que han salido de esos venezolanos mm. que han salido de su país son licenciados y técnicos. Esto está suponiendo, aparte de un empobrecimiento económico, un empobrecimiento cultural para Venezuela. Bueno, claro, pero además una cosa que la gente no nota, se han ido los jóvenes, casi 80% de esas cifras que se han ido son personas menores de 40 años. Entonces, bueno, Venezuela era un país predominantemente joven, ya no lo es. Imagínate las consecuencias que tiene esto. Es increíble, pero fíjate, eh, para España, por ejemplo, ¿no? Eh, esa que, que, que hayáis venido tantos venezolanos con esa preparación, que es lo que estábamos comentando, es eh, muy importante porque hay que tener en cuenta el valor de la inmigración para el crecimiento económico y sois, eh, sois vosotros los que empujáis también a este crecimiento económico de España. Pues yo... Está creciendo y dices, ¿y por qué crece? Mm -hmm. Porque es una población mucho más envejecida, pues por todo este impulso. Eh, venezolana y de, otros, y de otros países. La población eh, española no. cada vez crece menos y necesitamos que crezca. Claro. Eh, y oye, qué, qué mejor que hacerlo con hermanos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que venimos a aportar mucho. Además nosotros éramos receptores de migrantes. A mí me parece que es muy bonito desde el punto de vista simbólico que nosotros recibimos a millones de europeos, mayoritariamente españoles, portugueses, italianos, y el gran país que llegó a ser Venezuela fue un gran país también por eso que aportaron ustedes a nuestra realidad. Y bueno, la vida es cíclica, yo se lo digo sí. siempre a mis hijos, es muy bonito, porque hoy puedes dar, disfrútalo, que no hay nada más fácil que dar, lo difícil es pedir, y pues España ahora está recibiéndonos con cariño, nos sentimos muy, muy bien recibidos, yo me he sentido muy acogida, mi familia se ha sentido muy acogida. En, y bueno, es bonito, es bonito pensar en esos ciclos de la vida. Pero yo tengo un reproche para los españoles en general. A ver. hemos sido un país de emigrantes a Sudamérica que nos, nos recibieron con los brazos abiertos en época de guerra y demás, en Europa. Eh, bueno, en Europa íbamos a trabajar a lo que no quería nadie trabajar, pero bueno, eh, nos acogieron también. Y ahora no somos tan acogedores como lo fueron con nosotros. Y eso es un reproche que le hago yo a la cultura española. ¿Tú crees? Yo creo que hay de todo, ¿no? No sé. Yo creo que, que, que esa conciencia y esa. ¿no? Y... Bueno, si no lo estoy diciendo todo el mundo, pero que pero hay mucha una gente. Parte, pero yo creo que 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 hay mucha es una gente parte que no se da cuenta. Es una de... parte muy, muy pequeña y además con interés no, político. No es tan pequeña, ¿eh? Pero bueno. Yo creo, pero bueno. No sé, que nos diga eh, Beatriz que ella sabe mejor que nosotros ese sentido. Yo estoy ¿no? en contacto con muchísimos venezolanos que han tenido que emigrar, es mi trabajo. Y lo que yo recibo de ellos, de la mayoría de ellos, son palabras de agradecimiento con España. Yo siento que nos han acogido. Oye, comprendemos que somos muchos, que, que bueno, que, que aquí estamos. Y eso tiene pros y contras para ustedes como país. Yo soy muy positiva. Siempre me enfoco en los pros y yo veo que España ha sido muy receptivo con los venezolanos. Hay otros países donde ha habido menos receptividad y de hecho está ocurriendo un fenómeno muy interesante ahora que es la segunda migración. Hay muchos venezolanos viniendo aquí ya no desde Venezuela, sino desde un tercer país. Y eso te dice mucho. Sí, es verdad. Eso y, es, y es bonito. Porque yo creo que en el fondo la, ma, la mayoría de los españoles estamos muy hermanados con venezolanos, bueno, con todos los países hispanos, ¿no? Es que venimos es que, todos de aquí. Claro, la misma ¿Furia? cultura, el mismo idioma. Al final, no, yo a mí me pasa cuando he viajado, ¿no? He viajado a, a Venezuela, no he estado nunca, pero a Colombia, ¿no? Y, pero pero y... si el segundo apellido de esta señorita o señora no puede ser más vasco. Justo iba a decirlo, Arit Navarreta. Pues fíjate, mi madre es vasca y yo tengo pasaporte español desde que era una niña, al igual que mis hijos. Esta es mi cultura, mi religión, mi lenguaje, yo me siento muy a gusto. Pero qué recíproco, porque cuando tú viajas, los españoles viajamos a otros países ¿no? hispanos, tú te sientes en tu casa igualmente, o sea, parece mentira que hayas volado a lo mejor 10, 12 horas. Eh, y, y, y llegues a un país que está en otro continente, pero que te sientas en tu casa. Pero fíjate, eso es eso un fenómeno es que se da incluso increíble. con el turismo, ¿no? Eh, mm. Turismofobia, no, que no vengan los turistas. Pero luego esos que dicen que no vengan los turistas también se van de turismo a otros sitios, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pero vamos a hablar de Código sí, Venezuela. Eso es, vamos ¿eh? a hablar, porque no, no le hemos dicho que, que nos diga qué es, ¿no? Exacto, no, yo, yo quería, aquí hay unos datos de Código Venezuela, el 50% de los venezolanos trabaja en un área distinta de su experiencia, que comentabas antes, y formación, y solo un 29% aprovecha su potencial profesional. ¿Por qué se desperdicia las capacidades de los inmigrantes cualificados? ¿Qué se puede hacer para aprovechar el talento que llega de fuera? Y antes de contestar a estas dos preguntas, cuéntanos un poquito, ¿por qué nace Código Venezuela? Con, con, ¿Para qué? Bueno, yo llegué a España un poco como todos, pensando qué hago aquí, quién soy, eh, cómo, cómo voy a, a enfrentar esta nueva etapa de mi vida. Yo tengo tres hijos, vine con mi esposo, con mis tres hijos. sea bueno, ¿será que emprendo por primera vez en mi vida? Siempre trabajé en corporaciones, ¿qué vamos a hacer aquí? Y en este camino, pues de repente mis hijos pedían una hamburguesa y venía una persona de Globo. Me gusta mucho conversar. Y preguntaba, ¿eres venezolano? Evidentemente nos reconocemos con mucha facilidad, aunque no hayamos dicho una palabra. Y a mi casa llegaban médicos, ingenieros. Una vez llegó una meso soprano a traer algo a casa. Y era, era impresionante, era conmovedor. Estaban aquí, empezando de cero, repartiendo en globos, sin que un oficio sea mejor, más digno que otro. Pues si sí, hay un desperdicio, una persona que ha estudiado para ser un médico... Y que esté repartiendo en globo, o que esté conduciendo un Cabify. Y bueno, había, yo veía la voluntad del migrante de ayudar. Es algo que caracteriza a la migración. Llega una persona nueva, se ayuda, se queda en el sofá de otra persona. De hecho, estamos comenzando a hacer un podcast que se llama El Sofá, su rol en la migración. Porque todo el mundo tiene un sofá donde durmió sus primeros sueños y sus primeros miedos que hoy recuerda con cariño. Y llega estas personas y mi pensamiento era: pero ya va. Aquí nadie está organizando a la diáspora. Aquí estamos ayudando ineficientemente y de uno en uno. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para ayudar de 100 en 100 y luego de mil en mil? ¿Qué tenemos que hacer? Y comenzamos a, a montar esta plataforma tecnológica que lo que ofrece son herramientas en el área de empleo, educación, orientación legal y bienestar emocional. Herramientas para que cada migrante pueda encontrar una oportunidad, o bien idealmente en su área de formación o si no es posible, porque por ejemplo su área de formación en España no es una carrera, que existen casos como ese, que pueda reorientar sus estudios y hacer por ejemplo un máster en programación, que es una carrera muy demandada, en energías renovables, en marketing, e insertarse en el mercado laboral. Montamos esta fundación, fue un proyecto muy bonito porque realmente es mi primer emprendimiento, es un emprendimiento social, y comenzamos buscando un patronato, tocando puertas de españoles. Que habían vivido en Venezuela y que regresaron a España, pero que aman profundamente a nuestro país, y esos españoles empezaron a formar el patronato, empezamos a tocar puertas, a buscar alianzas, tenemos más de 44 alianzas hoy, a buscar donantes, apoyos, y bueno, hemos llegado hasta aquí, seis años después, con resultados muy, muy bonitos. Ha sido un camino espectacular. Qué maravilla, ¿eh? De proyecto, uh -huh. ¿verdad? Eh, Código Venezuela... Ha creado una Venezuela virtual mmm, para que abarque todo el mundo. Cuéntanos qué es esto. Lo, lo estabas mencionando, el portal, ahí hay empleo, hay un poco de todo, ¿no? Sí. Hoy, hoy, en nuestra página web, tenemos un portal de empleo donde hay más de 7.000 CVs y muchas empresas españolas que reclutan, que buscan allí a su talento. Tenemos, por ejemplo, una empresa que se llama Between, que es una empresa de ingenieros, uh -huh. que hoy tiene 300 oportunidades de empleo. En nuestro portal de empleo. Subimos más de mil ofertas reales cada mes. Tenemos un portal de servicio que viene a ser como unos avisos clasificados donde tú puedes publicar okay. un oficio. Para dar un ejemplo, nos dimos cuenta que desatendíamos a una comunidad muy grande de personas, digamos, un odontólogo que no ha homologado y que quería dar clases de inglés particulares. Eso lo atendemos allí con más de 700 oficios hoy. Tenemos un portal de becas donde tenemos más de 700 becas. No. No se acerca a la fundación a un, un, una persona recién graduada del cole. Esas personas normalmente, los padres, tienen resuelto su futuro inmediato desde el punto de vista de estudios. Se acercan a nosotros, por, por ejemplo, profesores universitarios, que haciendo un máster se pueden reinsertar en el mercado laboral, laboral perdón, como profesores universitarios. En el área de, de legal tenemos una base de datos de preguntas y respuestas, esa es la herramienta más básica. Hacemos un programa, un live en Instagram todos los martes a las 20 horas con un abogado. Se nos conectan más de mil personas todos los martes y es una sección de preguntas y respuestas. Pero además nos dimos cuenta que todos los programas eran muy parecidos, aunque cada caso es único y lo atendemos así, pues las preguntas eran las mismas porque los venezolanos se decantan por nueve vías migratorias. Entonces hicimos un software donde vaciamos todos los recaudos de cada una de las vías migratorias y la gente respondiendo un cuestionario que le toma cuatro minutos recibe en su email. Las posibles vías migratorias válidas para su caso o el caso de sus familiares y una guía para que sin invertir un euro, sin necesitar a un abogado, puedan recorrer el camino para obtener eh, su vía migratoria, su visa para quedarse en España. Oye, ¿por qué no le dais un tutorial al CP? <laughs> Mira, estaría muy bien. Pues encantados que se conecten en nuestro programa <laughs> los martes en código.vzla. Es Ay. casi un tutorial. Yo no soy abogado ni puedo asesorar a nadie, pero la verdad es que ya podría. No, pero es que... Eh, no sería responsable hacerlo, tenéis, pero ya podría... Tenéis empleos, tenéis becas, tenéis un montón de cosas, cosas vas al SEPE y tienen ahí un cartelito. No, eh, se necesita bombero. Es una broma, pero quiero decir que no, no, no tienen realmente empleo. Yo te voy a contar una anécdota, que lo he contado alguna vez. Yo viví un tiempo en Inglaterra y entonces quise dar clases de español para ingleses y me fui a la oficina de empleo y les dije, quiero dar cursos. ¿Usted sabe los cursos? ¿A cuántos se les va a dar? No. ¿Sabe lo que va a cobrar? No, todo eso lo tengo que ver. No se preocupe. Usted empieza a dar las clases y luego viene aquí y regularizamos dentro de un par de meses. Es decir, igual que aquí. Primero trabaje y luego paga. Y aquí es usted paga y luego trabaja. Ya, es increíble. Pero bueno, mucho mucho que aprender también. ¿eh? Volviendo a, a lo que comentabas de la Venezuela virtual. Entonces tenemos esta página web. Pero esta página web tiene un área de oportunidad muy importante, porque no estamos creando comunidad y los migrantes pierden el networking, que es muy claro. importante y es la manera número uno en que la gente encuentra empleo en el mundo. Entonces, en esta página que estamos desarrollando, que se llama Venezuela Virtual, tú puedes conectarte simplemente para formar parte de la comunidad, pero también puedes eh, abrir, crear tu propia comunidad. Ya tenemos, por ejemplo, músicos venezolanos en España médicos venezolanos en España. Lo vamos a hacer también por geografía. Venezolanos en Coruña. De esta manera tú puedes conectar, seguir siendo un país. Allí tienes herramientas de WhatsApp, LinkedIn, eh, Facebook, pero además puedes monetizar. Tú puedes ofrecer tus servicios como psicólogo, como psiquiatra. La orquesta, por ejemplo, que es una orquesta que nació con la fundación el mismo día, eh, censando a los músicos que tocaban en la calle se llama, se llama la orquesta Cruz 10. Ya está formada por más de 80 músicos. Su director, Manuel Jurado, trabajaba en un bingo, en una sala de juegos. Y pues se juntaron estos músicos, ya son una orquesta que toca en teatros, etc. Pero ellos ahora, cuando llega un músico a España, ese músico se va a poder conectar desde la Venezuela virtual para unirse a los ensayos, para encontrar un conservatorio, etc. Eso es lo que estamos haciendo, ese es el gran sueño. Qué, qué, qué sueño grande, ¿eh? porque eso sí que es un, un sueño grande. Eh, yo he estado mirando, ¿vale? Eh, eh, y, y he visto que la plataforma aprovecha la tecnología Network, ¿no? ¿Qué es y cómo funciona? Ese es el proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Okay. Network es un proveedor de este software que te digo, donde nosotros vamos a poder vaciar todas las herramientas que ofrecemos hoy en una plataforma que vas a tener en tu móvil, pero además vamos a tener todo el tema de comunidades, de continuar siendo un país. A pesar de las distancias geográficas. Porque es triste pensar que se van nueve millones de personas, profesionales, jóvenes, y que hay una desconexión. Porque realmente nosotros no tenemos ni consulados, amigos. Digamos que el país está quebrado sí. en dos. Entonces, bueno, es una manera de mantener conectada a la diáspora, que todos los proyectos que intentan ayudar a Venezuela, tanto a nuestro país como a las personas que se han ido, puedan gestarse. Esto puede ser como un hub de proyectos venezolanos donde podamos seguir siendo. Una sola Venezuela. ¿Y qué feedback has, has tenido? Cuéntanos, ¿no? De... Ha, ha sido bellísimo, Julia. Nosotros, contrario a lo que pasa en todas las redes sociales, nosotros no tenemos haters. Nosotros solo tenemos y recibimos palabras de agradecimiento de los venezolanos. Las estadísticas son muy bonitas porque hemos ayudado, cerrado más de 7.000 mil casos. Y, y bueno, al final, cuando se trata de, del sueño de las personas y de la ayuda social. Las estadísticas funcionan muy bien, pero un caso, un venezolano que haya logrado obtener una beca y que nos escribe una carta y nos dice yo pude reinsertarme en el, mundo, en el mundo laboral, ya eso nos llena el corazón, es muy satisfactorio. Y además nosotros estamos logrando un doble objetivo. El primero, el que ustedes han mencionado, brindar oportunidades al talento venezolano que pueda reinsertarse, que pueda seguir desarrollándose, porque si esto no ocurre no hay futuro para Venezuela. En ningún escenario, en ninguno, ni, ni en el escenario del restablecimiento de nuestra democracia, si no de millones de personas, simplemente se desconectan y dejan de formarse. Pero tenemos un segundo objetivo, que es poner en valor el talento venezolano: que España, que Chile, que todos los países que acojan migrantes entiendan lo que nosotros somos y lo que podemos ser con las políticas correctas de inserción. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo. Eh, hablando y resaltando los casos de éxito, los casos bellos, las personas que lo logran, las personas que lo intentan. Porque creemos firmemente que cuando un venezolano crece, crecemos todos. Y esta es una línea muy bonita, pero te la explico. Yo le digo a mis niños, ya no son niños, yo le digo a los hombres, que son mis hijos, que cuando llegamos a España, yo les decía a niños, no digan groserías en la calle, por favor. Porque aquí ya tú no eres José que dice groserías o Juan, que dice groserías o Rodrigo. Cuando nosotros, cuando un español oye a un venezolano tener una conducta incorrecta, que posiblemente los españoles las tienen igual, es que ah, los venezolanos son groseros. Yo le digo todos los días a los venezolanos, tenemos una responsabilidad como embajadores. Cuando alguien nos dice, es que robaron un reloj no sé dónde, y la banda había un venezolano, nos morimos, porque eso habla mal de nosotros como comunidad que llega. Sin embargo, ese es uno. A mí me gusta poner el foco en los cientos, 550 mil proyectamos, aunque la, el último censo habla de 470 mil de hace dos años. Cuando un venezolano entonces logra, por ejemplo, un gran emprendimiento, los españoles dicen es que los venezolanos son muy emprendedores y lo somos. Y eso es lo que hay que resaltar, que cuando un venezolano crece, crecemos todos. Somos responsables de lo que los demás piensan de nuestra comunidad. Yo no sé si te pongo en un compromiso, pero la situación de Venezuela tras Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, que es lo que ha provocado toda esa diáspora, está enquistada o le ves fecha de caducidad. Yo no soy político ni la fundación es político, nosotros. Por eso te decía que no te quiero poner en un compromiso. Nosotros hablamos de una sola Venezuela y yo no le he preguntado nunca a un músico que colocamos en un conservatorio por quién votó o en qué cree. Nuestro sueño es que volvamos a ser un solo país. Yo me fui de Venezuela y eso te dice mucho que pienso. Yo me fui de Venezuela tras el secuestro de mi hijo de 10 años, un secuestro express. Todo salió bien, pero a mí se me quebró la esperanza cómo fue? en mi país. ¿Y cómo fue? Él intersecta en un coche donde él iba con su papá, con la esposa de su papá y con la niñita de Kika. Secuestran el coche blindado y bueno, con armas largas. Te hacen bajarte, te separan, te llevan a un lugar oscuro, me llaman a mí, te extorsionan, te piden un dinero que termina siendo poquísimo, porque hacían en esa época, eso ha pasado, ya no pasa. Hacían en esa época muchos secuestros. Dos días antes negociábamos el secuestro de la hija de un amigo que vive, vivía frente a mí. Pero cuando esto a mí me pasa, a mí se me quebró la esperanza, porque no sé si es lo correcto o no, pero soy madre primero y quería que mis hijos vivieran en un país donde podían construir un futuro donde podían caminar por las calles vivir etcétera, sin miedo ¿no? y vivir sin miedo. Entonces eso te dice mucho de cómo lo veo. hoy creo que hay una variable que no ha cambiado pero hay dos variables que sí han cambiado que inevitablemente vuelven a instalar la esperanza en nuestros corazones. no espero que el chavismo actúe distinto espero que, que hagan lo que, lo que han hecho siempre de cara a estas elecciones de julio pero ha cambiado que tenemos por fin un líder único a quien apoyan las masas una líder en la que creo profundamente que creo que lo ha hecho muy bien que es inteligente y que está dispuesta a todo maría corina pero mm. en segundo lugar maría corina tiene por primera vez un ejército no militar la gente la gente de petare la gente de nuestros barrios la gente bonita cree en ella creo que hay dos variables y que pueden ocurrir cosas sí este vamos a ver Vamos a ver qué pasa. Muy difícil, es, es muy difícil. Es súper interesante lo que nos estás contando, pero nos queda nada. Un... Yo, yo quería preguntarte, claro, la ulti, te voy a hacerte la última pregunta, ¿no? El gran sueño de Beatriz Octavio o, es código Venezuela, pero seguro que tienes en el tintero algún sueño más. Bueno, por supuesto que sueño con el día mejor y más bello en que en mi país vuelvan a ser prioritarios los valores que defiendo. La libertad, la justicia. Eh, sueño eso para mi país, un país precioso. Eh, estoy aquí y, y me siento comodísima en España. Agradezco a España, amo España. Es el lugar más amable en el que yo he vivido en cualquier época de mi vida. El lugar más amable es esta España bonita, con sus cielos bonitos. Mis hijos son de aquí y de allá y eso solo nos hace mejor y más bellos. Yo sueño con lograr construir esta Venezuela virtual, con que se conecten 5 millones de venezolanos, con que esto ayude a mucha, a mucha gente. Eh, pero bueno, sí, sueño, sueño también que mi país salga adelante, claro que sí. Las diásporas no regresan, Julia. Por eso este no. proyecto tiene cabida en pero cualquier te, escenario. Eso, eso te, te, regresa te iba... 30% de una diáspora normalmente. Pues te, te deseamos todo lo mejor a ti y a los, a los venezolanos que están en España, bueno, a todos los venezolanos. Y que ese sueño venezolano de Beatriz Octavio... Se haga realidad y que todos los venezolanos estén conectados. Tienes medio minuto. Hey, el sueño no es mío, somos un equipo. Ah, a ver, no. yo fui fundadora de este proyecto, pero hoy somos un equipo que le pone el alma a esto, todos creemos profundamente en esto y. Ya estaremos aquí pronto y les hablaré de ese país virtual y de todas las cosas que estamos haciendo. Muy agradecida con ustedes. Muy felices de que vuelvas, Beatriz Octavia, a contarnos muchas más cosas de este de esta fundación, de Código Venezuela, de esa Venezuela virtual. Y esperamos eh, poner nuestro granito de arena para que se sientan, desde luego, en España más cómodos, si cabe, eh, y que este sea también su país. Así que muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Segunda parte del programa, que toca ahora, Julia? Pues Fernando, yo me he quedado muy emocionada, ¿eh? no uh -huh. sé tú, con, con Beatriz de Octavio y con Venezuela, Venezuela, la verdad, que como mañana es el Día Mundial del Refugiado, pero nos vamos, nos vamos a hablar de otras cosas también muy interesantes. Vamos a hablar con José Antonio León Capitán, que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales para España y Portugal. De ¿Estelantis? ¿Se dice así? Así es. Ah, vale. ¿Qué es Estelantis? Me pregunto yo. Pues ahora nos lo, nos lo va a contar él con más detalle, José Antonio León Capitán, pero vamos a destacar que es un grupo automovilístico que agrupa marcas como Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Esquivar Dodge, eh, Chrysler, DS Automóviles o Jeep. Me dejo alguna, pero eh, ya es representativo todo lo que he dicho. Pero el grupo incluye... Empresas de las que iremos hablando a medida que avance la conversación. Bienvenido. José Antonio León, capital, capitán, perdón, director de comunicación y relaciones, relaciones institucionales. Es que vengo corriendo desde el otro lado. Pues tranquilo, me... tranquilo. ¿eh? Eh, a diario ¿verdad? Salir anoche tuve un sueño. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Pues si te parece, Fernando, vamos a compartir con nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes. Eh, Vamos a compartir quién es eh, José Antonio. Pues José Antonio, bueno va de ingenieros hoy el tema, porque Beatriz también era ingeniero, en, ingeniero industrial en este caso de formación y con él vamos a hablar de movilidad sostenible, uh -huh. de conectividad, conducción autónoma y propiedad o uso compartido de vehículos. Todo ello con un claro enfoque en la electrificación y también vamos a hablar de la aplicación de la economía circular que aquí nos encanta. Y, y que se basa en las tradicionales 4R, que siempre que podemos las lanzamos al aire. Reparar, reutilizar, remanufacturar y reciclar. Eh, quería mm, añadir, Fernando, si ¿sí me dejas. No, no me dejas. Que José Antonio estudió ingeniería industrial en la especialización de organización industrial en la Universidad de Sevilla. Entre 1997 y 1998 estudió en el Instituto Nacional de, si de Sciences Aplicadas de Lyon, <laughs> Ingeniería de la Producción e Ingeniería Energética. Y también es Executive Master Business Administration en Economía y Dirección de Empresas por la Santelmo Business School, también de Sevilla. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, ya hemos hecho una introducción, pero cuéntanos... Aquí qué vemos es... que habla inglés, francés, español, bueno, sevillano, andaluz, andaluz. Y, y, y hasta por teléfono. Ya hemos hecho una introducción, pero cuéntanos qué es Estelantis, eh, cuánto hace que se creó Estelantis con este nombre eh, para todo el grupo. Bueno, pues Estelantis, como decías, es un consorcio automovilístico que se origina de la fusión de otros grandes grupos que eran PSA, Peugeot, Citroën, DS, Opel. Y FCA que era pues Fiat, Tabart, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, eh, Maserati y eh, bueno pues eh, se crea este, este consorcio como digo que eh, comienza a funcionar en 2021 y que actualmente es el segundo fabricante europeo y primero en España. Eh, en España tenemos tres importantísimas fábricas eh, Madrid, Vigo y Zaragoza y comercializamos nueve marcas. Eh, las ha dicho la mayoría así que no las repetiré. Pues yo Citroën, DS, Opel. Fiat, Alfa Romeo, Jeep. Eh... Eh, más y ahora también Lancia que vuelve de nuevo después de unos años de paréntesis a venderse en España hoy Lancia mi primer coche fue un Lancia pues ese, ese el, vuelve el Lancia Epsilon que ya se ya se puede pedir y que pronto veréis seguramente en las calles de Madrid y del resto de España habían dejado de fabricarse no lo sabía se dejaron de vender en España se ah. dejaron de, mí de, me vender. Me de vender de vender pero encantaba. en Italia sigue siendo una marca referente uh -huh. a mí siempre me han gustado los coches pequeñitos sí sí así que un y era una monada de coche sí lo sigue siendo con una historia deportiva muy importante con sí. coches míticos en rallies ¿no? y, y el circuito. Y bueno, pues al final es un consorcio que tiene una multitud de marcas que en el fondo lo que responden es a todas las necesidades de clientes, desde pequeños micro vehículos como el Citroën AMI hasta eh, grandes furgonetas de reparto u, o, o vehículos deportivos, vehículos toterreno, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que es una, un, una cantidad de marcas eh, legendarias que... Como digo, responden a lo que la gente necesita y, por tanto, prácticamente la totalidad de necesidades y deseos de los clientes están cubiertos con nuestras marcas. José Antonio, he visto que el objetivo de todo el grupo Estelantis es ofrecer movilidad limpia, segura y asequible para todos. ¿Cómo lo conseguís? Que solo tenéis eh, vehículos... ¿Que cumplen con esos objetivos? Recuérdame que al final de lo que te voy a decir te hablo vale. de la accesibilidad que decías. no, Es decir, efectivamente el grupo tiene un plan estratégico muy definido donde objetivo final 2038, cero emisiones en toda la okay. cadena de valor. Es decir, desde la pieza del proveedor hasta el reciclaje del vehículo pasando por la venta, por supuesto, de vehículos eléctricos, la fabricación, etcétera. Eh, para ello tenemos un paciente de medio, 2030, 50% de reducciones de CO2. Uh -huh. Y para ello el compromiso del grupo es que en 2030 todos los vehículos que se vendan en Europa, de todas estas marcas que hemos comentado, sean cero emisiones. En 2030. En 2030. Nos anticipamos a toda la regulación europea, etc. Y para ello vamos a invertir muchísimo dinero en plataformas uh -huh. que permitan fundamentalmente ofrecer coches que tengan mayor autonomía y mayor capacidad de carga, que es lo que la gente quiere. La gente para comprarse un vehículo eléctrico hay varias barreras ¿no? y está muy de moda en estos días. En primer lugar, el precio. ¿no? Evidentemente, si el coche es más caro, como todavía lo es, pues al cliente le cuesta comprarse el coche porque el cliente o el precio todavía sigue siendo el primer factor de decisión del cliente. Para ello estamos trabajando a nivel industrial para que poco a poco haya una convergencia entre el coste de producir un vehículo eléctrico y un vehículo diésel o gasolina. Hace falta, evidentemente, que nos ayuden, hace falta que el Gobierno eh, pues, evidentemente, acompañe esta transición y, por tanto, que también los incentivos continúen, los incentivos del MOVES, por ejemplo, que ahora acaban y que, por tanto, pues eh, de alguna forma se comprometan también a que los clientes tengan un mayor acceso a este vehículo eléctrico. ¿no? Y por otra parte, bueno, pues vamos a invertir en ese tipo de plataformas, como decía. El tema del punto de recarga son muy importantes. Si el cliente no tiene, si el ciudadano no tiene donde enchufar el coche, va a ser complicado. Yo que voy a Sevilla habitualmente, claro, pues de Madrid a Sevilla me cuesta encontrar un punto de recarga. Falta todavía, evidentemente, que haya un mayor número de puntos de recarga para que la gente pueda cargar más fácilmente. Recarga rápida, además. Rápidamente, ¿no? además, carga rápida. Existen puntos de recarga que están limitados, existen puntos de recarga que no son de calidad y, por tanto, aunque está mejorando ese ratio, pero creemos que todavía hace falta mucha más eh, infraestructura de carga. Pero como digo y como tú decías, el grupo, su visión es ofrecer soluciones de movilidad seguras, conectadas, sostenibles y accesibles. Porque esto es importantísimo. Es decir, si no conseguimos que la movilidad eléctrica sea accesible, difícilmente vamos a democratizar esa movilidad. Es decir, obviamente si todavía el coche eléctrico es accesible a ciertas capas sociales que tienen los recursos y las posibilidades de poder cargar el coche en su casa, de pagar más por un vehículo, pues hay una parte importantísima de la población que se queda fuera y esto yeah. no puede ser. Y yeah. si por ejemplo las ciudades implantan zonas de bajas emisiones sin control donde de alguna forma también pues, bueno, pues se permita que vehículos híbridos enchufables puedan acceder o incluso vehículos térmicos, ¿no? diésel, gasolina, etiqueta C puedan acceder, pues si no conseguimos o no permitimos que todo el mundo acceda a, esos, a esas ciudades, a esos centros urbanos, lo que estamos haciendo es discriminar y se crea una fractura social que es muy peligrosa. Para ello recomendamos, pues eso, que se bajen los precios, ¿gracias a qué? Pues a medidas como se ha hecho en Portugal. En Portugal, por ejemplo, el IVA está exento en los vehículos cero emisiones. Qué bueno. Mira, yo me compraría, así, así, cambiaría mi, mi Smart... Que, que, que tiene 17 años por un, por un smart eléctrico. A mí me gustan los coches pequeños. En Portugal se vende el doble pido? de vehículos eléctricos. El triple. El triple, el triple fíjate. Yo, yo no entiendo. La verdad que nos adelantan por la izquierda o por la derecha, da lo mismo. Quería preguntarte una cosa, porque hablábamos de movilidad eléctrica. Vosotros, eh, esta mañana es que he hecho una entrevista a una persona de CEPSA y hablaban del, hidro, del hidrógeno verde. Eh, vosotros, eh, bueno, quizá está menos desarrollado, pero también es otra opción, ¿no? Nosotros ya fabricamos y vendemos vehículos de hidrógeno. Sí. De, de combustible, ¿no? Exactamente. Uh -huh. con, son furgonetas o vehículos comerciales de tamaño medio que pensamos que puede ser una opción interesante para cierto tipo de uso. De okay. momento no lo vamos a extender a toda la gama de turismos, okay. pero sí que tenemos ya en cartera de cuatro de las marcas del grupo, que yo cito en Fiat Opel, Vehículos de tamaño medio, insisto, que están eh, alimentados por la pila de combustible y hidrógeno. Uh -huh. eh, entonces, en 2030 vais a abandonar los vehículos de combustión interna, los vehículos eh, diésel y gasolina. El, el plan estratégico del grupo a día de hoy lo que dice es que en 2030 efectivamente todas las ventas de todos los vehículos del grupo en Europa. Serán exclusivamente eléctricas o de hidrógeno, es decir, cero emisiones. Sí. O sea, ¿también vais a abandonar los híbridos enchufables y ese tipo de cosas? Vale. Claro. Uh -huh. Lo que pasa es que esa apuesta, evidentemente, que implica una inversión brutal de más de 50.000 millones de euros de aquí a ese momento, ¿no? ese año, Requiere, como digo, un acompañamiento. Que a la vuelta de la que esquina. La que son, la esquina. O sea, que estamos en, ya entrando mañana, entra el verano. Pero es que vosotros podéis... 2024 son seis es que años. Son y vosotros seis años. podéis estar muy, años y muy por la labor, pero lo que decías al principio, si no hay puntos de repostaje eh, rápidos y en todo, en todo el territorio. Lo que decimos es que como fabricantes estamos invirtiendo en la movilidad eléctrica, estamos poniendo en el mercado multitud de vehículos. Solo en España más de 40 modelos o bien... 100% eléctricos o bien híbridos enchufables y lo que decimos es que estas inversiones evidentemente tienen sentido si hay clientes que eh, compren vehículos eléctricos no si al final eh, no hay un acompañamiento... Que compren o puedan comprar porque si estabas hablando antes compren, del, puedan, del precio Claro, que compren y me refiero que porque yo creo que todos los, yo creo que la gente está interesada en el coche eléctrico, la gente le gusta sí. el coche eléctrico es un coche interesante de conducir, es muy agradable mm. acelera rápidamente, sí, yo sí, sí. estoy encantado y lo utilizo habitualmente, ¿no? Pero quiero decir que Invertiré, invertimos e invertiremos siempre que, evidentemente, haya demanda. Si no hay demanda que quiera esos vehículos. ¿Cómo no va a haber demanda si vamos a emisiones cero? O demanda sea, real. Es real, o sea, porque es en, España, que... en España, el mercado eléctrico en este momento, lo dramático es que está por debajo del 5%. Uh -huh. Eso es lo dramático, cuando Europa está en el 15%. A mí me ha gustado que. ¿Y, decir... ¿y, por, y por qué es eso? ¿Porque no hay ayudas? Por... Pues, porque, claro. pues, pues por, por, por tres motivos fundamentales. El primero, uh -huh. sin duda, es el precio. ¿Hay ayudas? O hay ayudas, pero están mal. Es decir, el plan MOVES es un plan que inicialmente... Y, de hecho, tiene un nivel de ayudas que es importante, pero es muy difícil de gestionar. Es decir, el móvil vas al concesionario, compras el coche, tienes que pedirlo y tardas, pues ahora mismo estamos en más de un año, ¿no? Claro. Para decir, ayuda. El concesionario tampoco... Es complicado, es complicado muy burocrático. Sí. Lo ideal sería pues, que tú llegas al concesionario, compras el coche y el descuento es inmediato, ¿no? Exacto. Como la gasolina hace unos, hace unos meses, ¿no? Mm. Eso es, pasa en Portugal, no aquí. En Portugal es diferente. Portugal es que la fiscalidad directamente está preparada para, de alguna forma, eh, incentivar el coche eléctrico porque, como digo, el IVA... No existe el vehículo eléctrico, ¿no? Pero además las ayudas son inmediatas. Además hay ayudas. entonces bueno, Aquí hay un Ministerio de Transición, ¿no? Ecológica. Eh, ecológica bueno, aquí pues. tenemos... No, no, no quiero tampoco criticar mismo de forma expresa al Gobierno. Lo que digo es que... No, bueno, lo que, lo que, digo, que, lo que, que debería ser más fácil. Lo que digo es que el Gobierno que el tiene que acompañarnos en claro. esto. Esto es, un, esto es un proyecto de todos, ¿no? La descarbonización no es una idea nuestra. No. Es, por un lado, una regulación europea que nos exige unos niveles de reducciones de CO2 y una demanda social. Y nosotros como fabricantes no podemos hacer más. Tenemos, como sí. digo, 40 modelos de todas las marcas que has comentado antes, uh -huh. en el mercado ya, hoy en día, de todos los tamaños, algunos fabricados en España, por cierto. Por tanto, eh, ya hemos puesto sobre la mesa un nivel de producto importante. Lo que decimos es que tenemos que estar acompañados de claro. la Administración, porque eh, los motivos por los cuales en España no se venden coches eléctricos, pues es lo que digo, un tema de precio, un tema de infraestructura de recarga y quizá algo... Bueno, de cultura o de pedagogía, pero Portugal es un país muy similar a España, sin embargo, las cifras están ahí, ¿no? O sea que realmente la, es el ha, precio y la recarga. Me, ha, gust, me sí. ha gustado que decís que vuestras actividades se basan en la economía circular, transformando, uh -huh. decís, el, el modelo de negocio de la cuna a la tumba uh -huh. a un modelo de negocio de la cuna a la cuna. Uh -huh. Esto uh -huh. significa el desarrollo de un negocio integral 360 basado en las tradicionales 4R reparar, reutilizar, remanufacturar, reciclar. Ya has dicho que vais a exigir incluso a vuestros proveedores que eh, carbonización cero desde, desde el primer momento, ¿no? Claro, el objetivo al final es cero emisiones en toda la cadena de valor. Eso implica no solamente que bueno, pues eh, vendamos coches que no emiten. CO2, sino que también ese coche, cuando se produce, no se emite CO2 a producirlo. Por ejemplo, las fábricas también van a ser cero emisiones. Y ya estamos avanzando. Madrid, Vigo y Zaragoza tienen plantas fotovoltaicas que están haciendo que una, que una cantidad cada vez mayor de la energía consumida en esas fábricas para producir esos coches sea de origen renovable. ¿no? Y en Zaragoza vamos a implantar una planta eólica también. ¿no? Por tanto, también en ese proceso productivo vamos a hacer cero emisiones. Lo que queremos decir al final es que la balance, el balance neto sea cero. Y por tanto, reciclar forma for parte de ese balance, como tú bien decías, ¿no? reciclando, reparando, reutilizando las piezas que utilizan nuestros coches. ¿no? Eh, yo estoy eh, eh, bueno, indagando y viendo que vosotros eh, pretendéis vender eh, 5 millones de unidades anuales de BEV a nivel mundial, ¿no? de los vehículos electro, eléctricos de batería. Uh -huh. Eh, esto lo, lo pensáis pensáis que lo vais a conseguir antes de 2030 a partir de 2030 cómo lo tenéis son estimaciones planeado? que se han hecho en un momento dado y que dependerá de cómo evolucione el mercado ¿no? si por ejemplo en España te hablo por, por algo más doméstico ¿no? eh, todos pensamos que este año mejoraríamos los porcentajes de vehículos eléctricos del año pasado pues el es que estamos empeorando no es que estemos mejorando no es que estemos manteniéndonos sí, sí, sí. es que es que la, el acumulado de mayo no llega al 5% cuando el año pasado superó el 5 es decir que vamos hacia atrás es contranatura se supone porque por qué es eso no o sea damos un pasito adelante 5 para atrás cuál es, es que es es que no, no, no lo entiendo, yo soy muy pro. Vuelvo a decirlo, de, por sí. un tema de precio y de punto de recarga. Pues que bajen el precio y no podéis llegar a un acuerdo para que bajen los precios, bueno, que nosotros hay que hacer lo que la tenemos, ciudadanía, ¿qué tenemos que hacer nosotros lo que Bueno, hay que elegir a los políticos que, que fomenten el coche eléctrico. Es decir, nosotros estamos haciendo el trabajo en las fábricas de intentar reducir al máximo los costes. Vamos a fabricar baterías en Europa... Eso te iba a preguntar. Tanto, ¿Vosotros o sea, sois fabricantes de baterías también? Vamos a fabricar baterías en Europa. Sabéis que tenemos una empresa conjunta, ACC, junto con Mercedes-Benz y con Total, eh, pues precisamente para que también las baterías vengan de aquí y eh, se reduzca el precio, porque actualmente las baterías vienen de Asia. Uh -huh. Eso bueno, y se el reduce precio. el precio y se reduce también... Claro, eh, integras, el el, integras uh -huh. en la economía europea claro, toda la cadena es, de valor, ¿no? Pero, pero, pero sí. una cosita, ¿ahora mismo en Europa no se está fabricando baterías? No, todavía no, uh -huh. pero tenemos proyectos comunicados y que están en marcha de fabricación este es de baterías. es muy importante. Quiero decir que ver, me preguntabas qué se puede hacer. Nosotros no podemos hacer más. Ya, yeah. Corresponde a la Administración, a, a, al Poder Público, ¿no? a los que al final nos están obligando a llegar a este punto. No solamente en es que España, es, es es que eso, también. Sí, ¿eh? sí, por eso, que es un contrasentido, ¿no? porque realmente además ahora ha entrado, ha entrado una normativa que hay que cumplir y, 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 el, y, y que deja al descubierto pues también que muchas empresas han utilizado el ecopostureo, el greenwashing, y luego no era verdad que, que, que estaban cumpliendo. Con, la, con las normativas, ¿no? Y han sido multados, en fin, es un poco de, de jaleo. Yo creo que va la normativa por delante y luego todos vamos por detrás, ¿no? Es Yo espero siempre sí. lo asocio a ¿verdad? una casa que se ha construido por el... Se ha empezado a cucir por el tejado, ¿no? Primero había claro. que haber hecho que lo, los cimientos del ecosistema eléctrico fuesen más sólidos y después claro. se la casa. Aquí se ha empezado por arriba, ¿no? Sí, no eh, yo espero que esto no sea como lo, el uso de, o sea, de los plásticos de un solo uso, que se van dando eh, nuevos plazos. No. Esto se acaba en tal. ¿Eh, ¿Crees que va a pasar eso con. Nosotros tenemos un plan estratégico que a día de hoy no ha cambiado. No, pero no vosotros. Los, el Gobierno eh, de España, eh, la Unión Europea. Yo le pido al Gobierno de España, y lo hemos pedido desde ANFAC, que, que sea rápido en las decisiones y que nos acompañe en este desafío de la movilidad eléctrica. Creo que bueno, pues ellos son conscientes, pero tenemos que ponernos en marcha y tenemos que tener ya resultados y rápidamente Pues el plan MOVES, que está a punto de finalizar, que se prorrogue y que ese plan de incentivos prácticos, operacionales, se ponga en marcha. Por tanto, eso es importantísimo. Y a nivel de Europa. Yo no puedo decirte si eso va a cambiar o no. Nosotros tenemos una hoja de ruta que está ahora mismo definida hacia donde os he dicho, a partir de ahí. José Antonio, eh, para todos los oyentes eh, televidentes que nos están escuchando, ¿cuáles son las ayudas que existen? ¿Las sabes? ¿O te pongo en un compromiso? Bueno, no, no, no. Depende del tipo de modelo. Por Todo ejemplo, para un coche eléctrico. No sabría decirte exactamente la cifra, pero hablamos de ayudas que, si achatarras el coche, pueden llegar hasta 7.000 euros, ¿no? Uh -huh. ¿A chatarrar el coche social. ¿significa, significa que tienes un coche viejo de, de yo qué sé, pues de 20 años y Ay, en lugar de vendérselo a tu hermano, a tu primo, ya, a tu amigo, sí. que lo que implica es que ese coche sigue circulando sigue emitiendo. Okay. pues tal. ¿Por qué? Porque el principal problema de España no es solamente que no se vendan coches eléctricos, es que el parque móvil es el más antiguo de Europa. Espérate. Es que la edad media son 13 años. 13 años o 14 incluso. 14, casi 14 años. Eso significa que la mayoría de los coches que, que circulan en España tienen, menos, tienen más de, de 14 años. O la mitad, al menos. Significa que esos coches son los que realmente contaminan, no el coche nuevo, aunque sea diésel o gasolina. Lo que contamina es el coche o que echa humo anti... negro. Claro, efectivamente. Oye, lo estamos viendo en Asia: que la fabricación de baterías es contaminante. Yo sé que vosotros en esa línea de emisiones cero eh, vais a intentar compensar esa descarbonización. ¿En qué va a consistir? Porque también el reciclaje de las baterías. Nos vamos a encontrar dentro de 10 años con que va a haber unas pilas de baterías y no va a haber empresas que se dediquen a... A reciclar. ¿Cómo estáis contemplando todo esto vosotros? Bueno, evidentemente en ese desafío de que o en ese proyecto y en ese compromiso de ese objetivo de cero emisiones incluimos el reciclaje de todo el vehículo y eso implica también evidentemente que de alguna forma esa batería dejarán de contaminar, ¿no? cuando, cuando dejen de utilizarse. O sea, el compromiso es de todo el vehículo, no solamente de el vehículo y la batería. Estará integrado en esa estrategia 360 de las cuatro R's de la Business Unit de economía circular. O sea, crear. Y luego, aparte, reciclar esas baterías recogidas. Crear, o sea, es diseñar, suministrar o, o, o abastecernos de piezas, transportar esas piezas, fabricar los coches, transportar los coches, vender los coches, reciclar los coches. Todo para el objetivo final de que seamos cero emisiones. Evidentemente, también con otro tipo, otro tipo de fórmulas, no solamente de venta, sino de uso, ¿no? car sharing, en fin, fórmulas diferentes para que el cliente acceda a un vehículo limpio comprándolo o usándolo. Oye, hay marcas americanas en el grupo que, por la forma de ser de los americanos, durante muchos años no se han preocupado por la causa descontaminante y bueno, les daba igual lo que consumieran. Estelantis está reconduciendo esta forma de pensar de de los americanos, de estas marcas, eh, también lo vais a electrificar todo en Estados Unidos. Nuestro objetivo también es que Estados Unidos electrifique, lo que pasa que a un, a un ritmo diferente a Europa. ¿no? El objetivo de ese plan estratégico es que, así como en Europa será el 100%, en Estados Unidos será el 50%. Lo cual es un avance importantísimo para lo que es la sí. actualidad o lo que es la, eh, la situación real del mercado americano. Pero sí que tenemos ese objetivo de que, por supuesto, Estados Unidos avance en ese proyecto de descarbonización que es global porque además ellos sobre todo utilizan las largas distancias. Claro. Entonces no, no es, es igual diferente. que en Europa es diferente. Uh -huh. Así que es una buena noticia. Pero bueno, el compromiso ¿verdad? es global. No es un compromiso de Europa, es un compromiso global. Pues a ver si lo conseguimos, ¿no? Pues sí, eh, una última pregunta. He visto y me ha gustado porque aquí nos interesa mucho los derechos de todos, sobre todo de la mujer y la integración, que sois grandes defensores de la mujer y la diversidad como una de vuestras fortalezas. <laughs> Y que potenciáis esa diversidad a través de la meritocracia. ¿Qué hacéis en este sentido? Tenemos una estrategia de recursos humanos que claramente evita cualquier tipo de discriminación, que es inclusiva. Tenemos ejemplos concretos, planes, formaciones, y como un ejemplo anecdótico, yo creo que no, es un ejemplo importante. La directora de la planta de Zaragoza, que es una de las más grandes de Europa y del grupo, es una mujer, Susana Remacha. Uh -huh. Y tenemos evidentemente una estrategia muy definida. Participamos en diferentes... Eh, no solamente actos, eventos, acciones junto al Ministerio de Igualdad y bueno, yo creo que en ese sentido no cabe duda que el grupo apuesta por la integración, por la diversidad, por la inclusión de todos los colectivos y de todos los tipos de personas independientemente de su sexo, su raza, su religión y su condición social y su capacidad diferente también, por supuesto. Hay que tener en cuenta que somos un grupo que tiene pues no sé el dato exactamente ahí mismo, pero uh, bueno, una cantidad inmensa de origen de procedencia, los ¿no? Diferentes países de todo el mundo. Te presencia en 111 mercados, si no me equivoco. Espérate, increíble. Bueno, pues no, no, nos vamos ya. Porque, sí, una última eh, pregunta. Sí, ¿cuál, free, cuál? To, free to move. Cuéntanos. Bueno, que Free to Move es una marca de movilidad. Hablábamos antes de marcas de coches, ¿no? Hablabas de todas las marcas de coches que, que forman el grupo. Pues también hay dos marcas de movilidad, una que se llama Free2Move, otra que se llama Lysis. ¿no? Free to Move es una marca que engloba pues todos los servicios de movilidad para aquellas personas que no quieren o no pueden comprarse un coche. Y en ese sentido tenemos varias líneas, ¿no? Free-to-move car sharing, que en Madrid, por ejemplo, es sí. referencia, es uno de los principales, si no el que más, actores del car sharing en Madrid, con más de 600 vehículos eléctricos, Funciona muy bien, eléctricos además, por sí. cierto. Uh -huh. eh, y después tenemos otras fórmulas, por ejemplo, car on demand, free-to-move rent, donde tú puedes alquilar o usar el coche pues, durante horas, días, meses. De forma que al final, pues si tú no puedes, insisto, no quieres comprarte un coche o quieres cambiar de coche de forma recurrente porque quieres probarlo, porque quieres adaptarte a tu situación familiar o personal, puedes hacerlo. Uh -huh. Oye, una última cuestión. Tenéis casi 260.000 empleados en todo el mundo. ¿Te sabes los nombres y apellidos de cada uno? Sí, claro, todos los trae apuntados en el ordenador. No les soy de mi país, pero bueno, como decía, son empleados de todo el mundo y de diferentes nacionalidades y eso enriquece muchísimo la cultura de la empresa. El gran cambio del este grupo es que veníamos de una empresa que era PSA con una connotación también alemana con la compra de Opel y nos fusionamos con un grupo italoamericano. Por tanto, haremos un grupo absolutamente global que tiene pues sensibilidades francesas, italianas, americanas, alemanas, españolas, portuguesas, nuestros CEOs portugués, y es un conglomerado y una mezcla que para mí es súper enriquecedora. Que cogéis lo bueno de cada y uno. Y efectivamente, pues aporta muchísimo a la gestión. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, José Antonio León Capitán, director de comunicación y relaciones institucionales para España y Portugal en Estalantis por haber estado con nosotros en Diario Salir anoche, tuve un sueño para hablarnos de electrificación, de eh, carbonización y demás cosas muy, muy interesantes. Y como se nos ha hecho... Yo quería hacer un llamamiento. El cual... ¿eh? Que cualo. cambien los coches, yo la primera, que hay que, que, hay que ser más ecológicos, que, que... Y seguros. Y seguros, Porque claro. el coche antiguo también es inseguro. Efectivamente, ¿no? Y que tenemos que ir hacia esa eh, eh, economía circular. Y a esas emisiones cero antes de 2030. Venga, ya, nos, no nos vamos. Recuérdanos quiénes han estado con nosotros hoy. Yo lo digo yo: Beatriz Octavio, cofundadora y coinspiradora de la Fundación Código Venezuela. Y hasta hace un momento todavía lo tenemos aquí: José Antonio León Capitán, que ya hemos dicho que es director de comunicación de Estelantis. Pues hasta aquí el programa de hoy. Pues sí, gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros esta hora de radio y televisión. Nos escuchamos por radio y en plataformas en formato podcast y nos vemos en TDT Streaming, Twitch, YouTube, mismo día, mismo sitio, misma hora. Pasadlo muy bien, hasta la semana que viene. Ya Salud. sabéis, pasadlo bien pero portándoos bien. Saludos cordiales. Hasta el gracias. miércoles.